¡Hey, Kofi! Antes de continuar con el super gameplay de Chavit, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un suculento gameplay o haga un directo lleno de puras muertes de chat... Perdón, que diga lleno de muchas risas, claro. Muchas gracias por todo su apoyo. Beso en su nalga derecha. ¡Chao, chao! ¡Qué huele, Confis! ¡Ya llegué! Pues bueno, Confis, bienvenidos a un nuevo gameplay. Yo soy el Xavi. Y el día de hoy, señores, estamos en un nuevo videojuego. Que, pues bueno, obviamente es una demo que podemos encontrar, ya sea bien en lo que es en la PlayStation Store. Así es, chicos, podemos encontrar lo que es esta demo. Y se llama Las Asombrosas Aventuras del Capitán Spirit. Espérenme tantito. Ok. Y pues bueno, perdón, entonces el juego se llama Las Asombrosas Aventuras del Capitán Spirit. Y es un juego que pues bueno, la verdad es que entre comillas medio me llamó la atención. Y dije, bueno, es un demo total, está gratuito, güey, ¿por qué no probarlo? Y a ver qué pedo, qué sucede, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué tal se nos da, señores. Vamos a ver qué tal se nos da. Y aparte vamos a ver qué tal está lo que es el juego. Y primeramente de entrada, bueno, la primera imagen que estamos viendo aquí, la verdad se me hace una escena muy, muy genial. Entonces, pues bueno, igual y puedo guardar una captura de pantalla. Claro que sí, voy a guardar una captura de pantalla. Igual y para la miniatura, no lo sé. Vale, nos dice que pulsemos cualquier botón, ¿vale? Vamos a pulsar ahí cualquier botón. Ahí está cargando, güey, acá está con la librita. Oye, oh, yeah, hasta la librita acá del torete. Dice, ajusta el indicador de gama hasta que el primer logo apenas se vea. Antes, asegúrate de que tu pantalla esté correctamente configurada. Ok, a ver, vamos a ver. Pues creo que ahí está bien, ¿vale? Ahí está lo que es, ok. Te damos la bienvenida a las increíbles aventuras de Capitán Spirit. A Square Enix le gustaría personalizar tu experiencia de juego y recopilar información sobre tu forma de jugar para seguir mejorando las experiencias de juego. Puedes cambiar de opinión en cualquier momento o modificar tu decisión en el menú de Square Enix. ¿Aceptas que se recopile información sobre tus hábitos y estilo de juego? Sí, ¿por qué no, güey? Ok, dice nueva partida, tenemos lo que es opciones, Square Enix y lo que son los extras. Muy bien, perfecto. Vamos primeramente a lo que son las opciones. Ok, eso es cómo jugar. Ok, no. Vamos a darle nueva partida total, güey. Vamos a ir descubriendo poco a poco a ver qué chingados, ¿no? Vamos a ver qué show. Creo que se escucha, ¿no? A ver, déjame ver. Ok. Perfecto. No mames, güey, el maldito copyright, compadre. El maldito copyright, güey, no lo puedo creer. Güey, ¿cómo se les ocurre meter lo que es una canción de inicio, maldita sea, güey? Yo entiendo que es parte de la historia, güey, pero güey, no mames, what the fuck, man. Bueno, no importa, de todas maneras el audio lo estaré editando. Así es que si no están escuchando este pedazo, Confi, es porque lo quité, güey, por eso del maldito copyright, con eso de que YouTube está de fucking mamón, güey. Vale. El típico compa. El típico compilla gringo, güey. ¿Qué planeta es este? No lo sé, nunca hemos estado aquí. A lo mejor estamos en los confines de no sé qué madre, güey. ¿Cómo? A ver si encontramos unos alienígenas. El suelo está moviendo. El planeta va a engullirnos. Tenemos que volver a la nave de inmediato. Larguémonos de una vez. ¡Oh, no! ¡El panel de control no funciona! ¡Estamos atrapados en medio de la nada! Espera. Escucharé una mano. Perdón. Te echaré una mano. ¿O escuché una mano? ¿Algo así dijo? ¡Viva! ¡Yay! ¡Yuha! ¡Woo! ¡We're
No, it's just me, Captain Spirit. He can bend all matter to his will. Capaz de manipular la materia a su voluntad. Lo he conseguido. Sigo teniendo el poder. Ahora, Capitán Spirit, solo le falta un traje chingón. Necesito una capa para volar, menos mal que tengo una. Ok, ¿llevará máscara o tendrá identidad secreta o no? Igual le podríamos ponerle una máscara, pero la verdad es que lo importante es que no nos reconozcan. Entonces, estamos entre máscara y casco. La verdad yo preferiría no llevar absolutamente nada, pero pues bueno, vamos a ponerle un casco total. Pues qué chingados, ¿no? ¿Vale? Sí, de momento pinta bien. ¡A huevo, güey! Pinche morro sí sabe dibujar, carnal, no mames. Y la armadura, ¿armadura ligera o una armadura pesada? No, necesitamos armadura ligera porque necesitamos movernos. Necesitamos tener agilidad. Acuérdese que primero habilidad más que armamento. Así es de que, pues bueno, vamos a armar una armadura ligera. Vale, a ver, enséñame. Muéstrame, escuincle, muéstrame la tarea. A ver. La verdad es que ese tipo de habitaciones me encantan, güey. No sé por qué, güey. Ah, está muy chingón, güey. No mames. ¿Debería vestir de negro o con colores, güey? No. Colores llamativos, güey. Ojo, chicos. Colores llamativos porque el negro casi siempre es de los malos. Y obviamente nosotros somos de los buenos, güey. A huevo, güey. Espero que no todo el videojuego sea sobre dibujar y ver qué queremos hacer, güey. ¿Estás de acuerdo? Oh my god, está súper chingón, no mames, prepárate, Capitán Spirit, está listo para luchar. Oh my god. Ay, wey, what's happening? Las asombrosas aventuras de Captain Spirit. A huevo, wey, del pinche Capitán Spirit, carnal. Buenos días, sábado. Hoy puedo hacer lo que me dé la gana. A huevo, güey. Los sábados siempre podemos hacer lo que nos dé la gana y en las noches ir a chupar en las noches, güey. Los viernes, obviamente, güey. Bueno, los mocosos no, güey. Podría practicar a usar mi superpoder. Vale. No me salgas con que tengo que estar decidiendo, güey, porque la verdad es que... Mueve a Chris con L, ok. Oh, vale. A ver, vamos a mirar. Oh, una reinita, güey. ¿Qué? ¿Comer? ¿En serio? No. Oh, bueno, está bien. Un trozo no nos hace daño, güey. Jeez, good job, chocolate hog. Mira que eres un maldito gordo, güey. Ok, ya, vamos al armario. Ok, vamos a abrir el armario a ver qué tiene. ¡Pum! Ah, ¿verdad, perros? Pinche screamer ahí, güey. ¡A huevo, güey! Mantén L2 para ver los superpoderes disponibles cuando este icono se muestre. L2, güey, ok. Usar. Ah, güey, ante todo la capa. Si no, ¿cómo vamos a probar nuestro nuevo superpoder, güey? No mames. Siento la energía en mi interior. ¡Tengo el poder! Piu. Vale, por algo se empieza. Pero tengo que conseguir el resto del traje. Ok, piu. Ok, el walkie-talkie, güey, perfecto. Llamar, güey, ok. A ver, ¿a quién llamamos? Igual llamamos a la morrilla. Ah, aquí Chris llamando a la fortaleza volante. ¿Me recibes? Te recibo, Roger. Estoy aquí. Ah, muy bien, pirata del aire. ¿Qué ves desde ahí arriba? ¿Has localizado al... ¿Nievamente? ¿Nievamente, güey? Ok. Aquí, bubulú. Ricolino, tenemos un 3312. Repito. Tenemos un 3312. Bubulubu. Ok, R1, Charles,
Vale. Okay, Dad. Ah, ok. Vale, ya estás peinado, güey. Vale, casas para bichos. Un DVD, güey. Un trofeo. A ver qué tenemos acá de este lado. Tenemos el libro preferido de Chris. Ok, vale. Ok, aquí dice que abrimos. Ok, vale. Ok, ahí está el papá. Hey, dude. This is a first. I didn't have to tell you twice. The food smells good. You know how to work the ref. I think the eggs turned out all right. Well, salt is a secret. You let me know. Okay. Pour yourself some milk, okay? Leche misión, güey. El desayuno de los campeones. A huevo, pues no entiendo por qué los gringos siempre comen huevo, güey, con un pan tostado. Y el papá siempre echando una cerveza antes de comer cualquier cosa, güey. Genial, güey, no mames. What'd you expect, a waffle? Oh, ¿saben bien? O somos culeros y le decimos que nos gustan los de la mamá, güey. No, no hay que ser culos, no hay que ser culos, güey. Vale, sabe bien, güey, sabe bien, güey. You can lie better than that. Ah, chinga, bueno, ¿a quién te entiendo, Excuse güey? me. Los huevos me gustan un chingo, jefe. You won't hurt my feelings. Oye, hermano, ¿no te gustan los huevos que te preparo? No me parece nada mal. Ya sé que no son como los desayunos de tu madre. You know what? I'm gonna watch ¿Sabes some qué? videos Voy and a verme unos learn programas de cocina para aprender a hacer unos how to buenos, improve unos my a huevo, personal unos food piches. taste. Yo. A huevo, güey, seremos los catadores, güey. Ok. Planes para hoy, bebe cerveza, güey. No, planes para So, hoy. Dad, what's the big plan for today? Big game plan. Planes para el gran We know we'll partido. probably lose again. Aunque seguramente volveremos a perder, hay que Wait, deshacerte de ese marcador. Seguro that's que so hoy fun, ganamos. Spencer. Así me gusta, hombre. Así me gusta, chinga. Looks Lo like a cut. siento, no digas palabrotas, ¿eh? ¿O no? Superior is done scoring. Looks like I'm off the team. Nah. Vale. Like a rebel. Tú eres un rebelde, dice. Hey. Your arm okay? Looks better. Anybody ask you about it or say anything at all? Okay. Well, it kind of hurts a little. Really? I can give you an ice pack and maybe one of my pills. No pain and no swelling. Makes me sad that that you got hurt. It's not that bad, I'm fine. Okay. Don't bother you anymore. So you must be excited for Christmas. I'm always excited for Christmas. Intent. I was hoping Santa might maybe get me a new console A huevo, since güey, no mames, un pinche. Santa needs to No, get una me a consola, project. no, carnal, no mames, güey. Pide una PC gamer, Console. está Basketball costs $10. Okay. Oh, since it's Saturday, are we gonna get a Christmas tree? You said we could get a real pine. Yes, I did, and yes, we are. But I just want to watch the game before we go, okay? But you always fall asleep. I won't today. And if I do, just wake me up and we'll go. Promise. Okay. You promise? I do. No prometas lo que no puedes I'll go cumplir, take advantage of your carnal. weekend. Perfect weather outside for you to play. Whatever. You're free. Come grab me later. Ok,
Okay. No, bueno, compadre. No, bueno, compadre. No, bueno. A huevo, güey, pinche partido, se ve que está bien locochón, güey. Vale. Okay. What would ¿Qué Captain haría Spirit Capitán do? Spirit? Ok, cosas geniales para hacer, güey. Ok, dice, puedo hacerme el traje de Capitán Spirit si encuentro lo que necesito. El tesoro de Capitán Spirit está enterrado en alguna parte. Necesito reunir las dos piezas del mapa para encontrar el camino. Ok. Puedo practicar mi puntería con estas peligrosas latas de cerveza. Y parece que el nievamente quiere arrasar la ciudad. Y solo yo puedo detenerlo. Ok, vamos a ver, güey. Vamos a ver qué pedo. Vamos a ver esto. Ok, vale. Mirar, fregar, güey. No mames. Si el pinche padre no hace ni madres, güey. Cubo de reciclaje, número de teléfono, la puerta. A ver, vamos a salir a ver qué pedo, güey. Según él dijo que podíamos hacer lo que se nos hinchara nuestra pichi gana, ¿no? Entonces, pues bueno. Vale, pues ahí estamos. A huevo, güey. Pues bueno, aparentemente, pues creo que no tenemos amigos. Aparentemente creo que no tenemos amigos, entonces pues creo que nos las tenemos que arreglar solo. La verdad. Pues ciertamente, de alguna manera, güey, el capi... Bueno, más bien lo que es el juego como tal, pues digamos que tiene una portada llamativa, pero realmente digamos que el juego sea muy genial, la verdad es que no. Entonces, pues bueno, eso de que dice mantén R2 para recoger. Ok, ¿para recoger qué, güey? Sin... ¿Para recoger o para correr? Dijo, güey. Ya ni sé leer, güey, maldita sea. Ok, vámonos entonces. Básicamente, güey, es así como que... No está muy chido lo que es el juego. La verdad es que no me gustó, a pesar de que nada más es un demo. Pues creo que es más que suficiente para poder decir que el juego, la verdad es que no está muy bueno. Que digamos. ¡Oh! Aquí está el nevamente, güey. El nevemante, güey. Nevemante. Ok. Ok, vamos a arreglar al nevemante. Antes eras un buen enemigo, pero ahora da. Para luchar contra Mantroid. A ver qué podemos hacer. Ahora solo das pena. Hinche escuincle, güey, no mames, güey. Ahora solo das pena, compadre. Okay. Muy bien. Pues bueno, aparentemente entonces, okay. Pues entonces aparentemente quiero creer que sus papás están separados y pues bueno, ahora le tocó él de alguna manera. A él le tocó irse con su papá, vaya, le tocó irse con su papá. Entonces pues bueno, vamos a darle aquí donde dice subir. Vamos a ver la casa del árbol, a ver qué pedo, güey, allí a la Fuerza Aérea, güey. Bubulubu, bubulubu. Aquí Ricolino, Ricolino, tenemos un 3312. Repito, un 3312. A huevo, güey, pinche casa bien mamalona, güey. Yo quiero una de esas aquí, güey, no mames, güey. Ok, pirata del aire. Oh, mira, está el pirata del aire, güey, no mames, güey. Ok, ¿el qué, güey? Al hijo secreto, güey, ok. El ojo secreto, no puedo permitir que papá encuentre mi escondite secreto. Nunca. Ay, güey, no mames, pues ábrelo, carnal, yo sí quiero ver qué hay, güey. Ay, no lo puedo creer, güey, la muñeca. Cuenco viejo, escaleras, mirador, güey. A ver, vamos a ver en el mirador. Ok. Y me imagino que ha de tener una muy buena vista, ¿no? Me imagino que ha de tener una muy buena vista.
Ok, no. Ok, no, creo que no tenemos una muy buena vista, señores. No, bueno, güey. Eso es todo lo que vamos a hacer el día de hoy, güey. Prácticamente nada más, pues, estar sentados ahí mirando hacia el paisaje. Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy, señores. Hasta aquí lo vamos a dejar. Y la verdad es que siento que no sea un buen gameplay. O bueno, no, siento que no es un buen videojuego. Ya que ese tipo de videojuegos donde hay que estar poniendo ahí como que seleccionando qué es lo que tenemos que hacer, decidir, investigar y todo ese pedo. La verdad como que siento que no está muy bueno, por lo menos no para mí. O no para poderlo subir al canal. Digamos que es más que nada como para poderlo disfrutar de una manera, pues nada más así como que tú solo. Si lo quieres descargar y ver todas las aventuras que puedes hacer dentro de lo que es este mismo, pues bueno, lo puedes ir a descargar en la PlayStation Store, en la PlayStation Store, en los juegos gratis, ¿de acuerdo? Ahí va a estar lo que son los demos. Ahí está lo que es el demo y ahí puedes descargar lo que es esto precisamente. Muy bien, así de que, pues bueno, confis, yo me despido y nos vemos en el siguiente gameplay. Cuídense mucho, les mando un beso en su pinche nalga derecha. Yo soy el Xavi y hasta la próxima, confi. Y recuerden seguirme en mi página de Facebook y recuerden seguirme también en mi canal de Twitch, que los van a encontrar aquí abajo en la caja de los en la descripción del video. Muy bien, la verdad es que el juego no es muy bueno. Este tipo de juegos no está muy chido que digamos. Quizás debería hacerme con un mayordomo británico. Entonces, bueno, la verdad es que este tipo de videojuegos no es muy bueno porque no son muy dinámicos. Más que nada es así como que pues nada más así como que para ir creando tú mismo la historia. Así es de que, pues bueno, chicos, nos vemos, nalguitas de bebé, que prefieren los juegos dinámicos. En este caso, pues a lo mejor los shooters, ¿no? Nos vemos, chicos, hasta la próxima. Chao, chao. No mames, güey, ¿qué pedo con el pichi morro, carnal? A ver, vamos a ver qué pedo con la mona, güey, no mames. Ah, es la reina de hielo, papu. Ay.